donde uno siempre apunta a los equipos que se vayan consolidando. Entonces hoy era el momento también para, yo no digo de que definirlo, ¿no es cierto? Pero yo creo de que por los espacios que hemos tenido en el segundo tiempo, nosotros nos faltó, por ahí tuvimos un 2-3 contra que no, elegimos mal el lugar para poner la pelota, ¿me entendés? Y después nos faltó la precisión, ¿no es cierto? Para poner el jugador mano a mano con el arquero rival. Y ellos, por supuesto, tuvieron el control de la pelota, se vinieron, se jugaron. Nosotros estamos acostumbrados a jugar con línea de 3. Cuando vi que me pusieron 3 delanteros, bueno, formamos la línea de 4, un 4-4-2 hicimos. Y por ahí, no sé si eso también nos privó de tener el control de la pelota, porque nosotros en el primer tiempo era más dividida y creo que en cualquier momento sabíamos de que se iban a equivocar los rivales. Ahí, fíjate la pelota, que el gol fue de buena factura, porque es una pelota que le gana a Cáceres, le gana la espalda a los volantes de ellos, y cuando levantó la cabecita le metió precisión, y bueno, y después Alfaro la metió, ¿no es cierto? Golazo fue. Y teníamos por ahí el control también de la pelota, se juntaban, pero la preocupación mía es que en el segundo tiempo nos caímos. Y yo pienso, recién estaba hablando con Darío, que... ¿Cansancio? Cansancio, sí.